Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada. Y hoy vamos a ver o a describir las trayectorias de billar en una mesa cuadrada, así como lo hicimos la vez pasada con las trayectorias en un billar circular. Y pues vamos a hablar un poco sobre la relación que guardan estos dos. Y luego vamos a tratar de empezar a hablar sobre esto que acabamos de hacer, de jugar a cierta dinámica en espacios de configuración planos. Debe ser algo un poco más general, ¿no? Pues ¿de qué estamos hablando en el fondo? Pero bueno, entonces vamos a ver esas dos cosas. Y pues vámonos al pizarrón y esperemos poder terminar todo rápido. Bien. Entonces, si se acuerdan, lo que hicimos fue tomar el círculo y en el círculo dijimos, no me va a importar mucho la trayectoria como tal, sino los puntos donde va a ir pegando, ¿no? Y entonces, dijimos, pues si se cierra, es que en algún momento se empiezan a repetir esos puntos y luego caracterizamos los puntos y dijimos, ah, esto es como el primer punto más el coseno de un ángulo, ¿no? Y entonces dijimos, pues teta debe tener alguna relación con 2pi. Y entonces si teta es, le pusimos pi racional, esto implica órbita cerrada. Y si no, es órbita densa. Implica órbita densa. Entonces vamos a hacer lo mismo para la mesa cuadrada. Entonces aquí vamos a utilizar una idea de Katok y Semliakov, que consiste en reflejar, esto es para billares en mesas poligonales. Entonces, ¿cuál es el asunto, no? Que si tenemos, por ejemplo, nuestra mesa cuadrada, una trayectoria de billar es pegar aquí, rebotar. Rebotamos, vamos a rebotar, vamos a rebotar y demás, ¿no? Y así se sigue. Entonces, entonces lo que vamos a hacer, o lo que proponen Katok Semliakov, es reflejar la mesa en la frontera. Entonces, si reflejamos de este lado de la frontera, tenemos un cuadradito aquí. Y si reflejamos de este lado, tenemos otro cuadradito aquí.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la trayectoria de Villar? Entonces, partíamos de aquí, pegamos en este primero, pero como está reflejado, pues vamos a reflejar esta parte de acá, que no es más que continuar todo esto, ¿no? Y podíamos reflejar aquí arriba y continuar la recta hacia arriba. Pero fíjense qué fue lo que hicimos. Como reflejamos en este lado, entonces esta recta de aquí esta parte de la mesa es esta parte de la mesa, pero reflejada, ¿no? Y esta parte de la mesa es esta parte de la mesa porque también reflejamos en este otro lado, ¿no? Entonces, al final, cuando identificamos todo lo que hay que identificar, esto es esto de acá abajo. Y esta parte azul es esta, ¿no? Esto también está identificado. Y entonces tenemos un tenemos un toro plano, ¿no? Entonces pegamos en este lado, pero este punto es este mismo punto. Entonces la trayectoria de billar, que está aquí toda enredada en un solo círculo, se desdobla en un toro plano. Este punto de acá es este punto, tiene que ser este punto de acá, ¿no? Este, si estuviera bien dibujado esto. Entonces, este punto de acá es este de aquí, y este de aquí tiene que ser este de aquí. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es desdoblarlo todo. Entonces este se sigue y va a pegar aquí, que es este punto de acá. Este es este. Y luego pego aquí y me sigo, ¿no? Entonces, en lugar de seguir jugando en la mesa. En la mesa, bueno, aquí ya hice un rebote, pero lo que en realidad tengo que hacer es identificar esta parte de acá y aquí sí tengo directamente esto, ¿no? Entonces, en lugar de tener esta curva roja, voy a tener una recta sobre el toro plano, ¿no? Y en el fondo, pues lo que estoy haciendo es tirar curvas en el en la dona y ver qué pasa, ¿no? Entonces, déjenme hacer otro dibujo por acá. Porque entonces nos interesa saber, o sea, qué es lo que vamos a hacer. Uno, caracterizar cualquier la teta órbita de un punto. Dos, caracterizar los distintos tipos de trayectoria. ¿No? Quedamos que hay las que son cerradas, las que son densas y las que son singulares, ¿no? Pero no nos vamos a preocupar ahorita de las singulares. Solamente quiero dar alguna idea de cómo distinguimos las que sí se cierran de las que son densas. Entonces, vamos a fijarnos en nuestro toro plano grande. Ya no voy a pintar cuáles están identificadas, ya sabemos cuáles. Entonces, digamos, este es el punto inicial y le voy a dar de tal forma que este ángulo sea un ángulo teta. Entonces, no me voy a preocupar por
justo el primer golpe, en la frontera. Esta es la frontera, digamos, de la mesa. La frontera original de la mesa es esta. No me voy a preguntar por este, sino por el punto en el que alcanza ¿Sí empezamos así? No. No, sí. Este lo llevamos para acá. Y el que me va a interesar es cuando pegue de este lado, ¿no? Entonces, digamos, en principio este es el P1 y este es el P2. Pero, bueno, podríamos distinguirlos así, ¿no? Los que son pares y los que son impares. Los impares los vamos a poder escribir de forma distinta que los pares, ¿no? Entonces, este de aquí, ese punto inicial, ahorita vemos cómo lo caracterizamos. Vamos a suponer que esto está en el 0, 0, este punto. Entonces, este punto de acá es el 0,2, el 2,2 y el 2,0. Pensando en que el cuadrito inicial era de 1 por 1. Ok, entonces, ¿cuánto mide? Si me sirve, no, no me va a servir. Vamos a suponer que entre el primer punto, entre el P0 y el punto P1, esto mide R, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, que digamos tiene su coordenada sobre este eje, es 2, a ver, ya sé, es más fácil si suponemos que partimos de una de uno de los puntos en la frontera, ¿no? Entonces vamos a partir, por ejemplo, de aquí. Le pegamos aquí con ángulo teta. Entonces, este punto de aquí tiene coordenada 0, P1, solo P0, ¿no? Y esta recta de aquí, si le vamos a llamar, a decir que tiene longitud de R, ¿no? Entonces, hasta acá es P0 y este lado de aquí mide 2 menos P0. O podríamos directamente a este punto de partida llamarle P1 y le cambiamos la característica, ¿no? Este va a ser P2 y este va a ser Q3, P3, ¿no? Entonces los impares van en el lado horizontal y los pares van en el lado vertical. Entonces el P1, yo quiero distinguirlo del P3, ¿no? Eso es lo que me va a importar para la teta órbita. P1, P3, P, etcétera, ¿no? Esta parte de aquí es 2 menos P1, ¿no? Pero también eso es R por el seno del teta. Entonces, R por seno de teta es igual a 2 menos P1. Y esta parte de aquí, el P2, es la medida que hay de 0 hasta P2, ¿no? Entonces, P2 es igual a R por coseno de teta. Entonces, R seno de teta sobre R coseno de teta es igual a 2 menos P1 sobre P2.
Pero esto de aquí es la... Esa es la tangente. Pero a lo mejor sería más útil usar el coseno sobre el seno. Seno, el seno, y esto es, ajá, P2 sobre 2 menos P1, ¿no? Esto es la cotangente de teta, que es igual a P2 menos 2P1, pero si hacemos cotangente de teta por 2 menos P1, esto es P2. Y el P3, nuevamente, este ángulo con el que le pegamos a la frontera es teta, significa que esta distancia del 0 al P3, ¿no? Eso vamos a ponerlo en otro lado. Entonces el P3, acuérdense cómo está nuestro triangulito. Este es el P3, esto mide teta y esto digamos que mide R1, ¿no? Entonces el coseno de teta por R1, perdón, ¿quién es? No es más que P3, y esta medida de aquí que es R1 por el seno de teta, este es 2 menos lo que mida esto, que no era otro que el P2, ¿no? Otra vez hacemos, buscamos la cotangente con R1 coseno de teta sobre R1 seno de teta. Y esto no es más que P3 sobre 2 menos P2. Y esto es que la cotangente de teta por 2 menos P2 es igual a P3. Y 2 menos P2. Tangente de teta por 2 menos P2 era cotangente de teta por 2 menos P1 igual a P3. Eso significa que 2 cotangente de teta menos la cotangente 2 cotangente cuadrada de teta, tangente por este 2 más P1 cotangente de teta es igual a P3. Y si hacemos el P4, ya ni siquiera necesitamos ver el dibujo. P4 va a ser como 2 cotangente de teta menos 2 cotangente cuadrado de teta más 2 cotangente cúbica de teta menos más P1 cotangente de teta. Así, ¿no? Entonces vamos a tener esta cosa alternante, pero finalmente podemos escribir a las P's en términos de el punto inicial y la cotangente y dos veces la cotangente, ¿no? Perdón, por aquí me comí un 2.
2 menos 2. O sea, el p enésimo lo vamos a escribir como p1 más 2n cotangente de teta. O sea, ya, lo vamos a escribir directamente así. Esto de aquí es p1 por, o sea, podemos factorizar, ¿no? Podemos hacer desde aquí. Factorizamos un 2 cotangente de teta, ¿no? 2 cotangente de teta por 1 menos cotangente de teta más P1, ¿no? Igual a P3. Y esto es 2 la cotangente por 2 más P1, ¿no? P1 más 4 cotangente teta y lo mismo acá, perdón, 3 cotangente de teta, 6 cotangente de teta, lo mismo acá va a ser 8 cotangente de teta y demás, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces la teta órbita del punto P1 es P1 más 2n cotangente de teta. Y el punto es encontrar cuándo se va a repetir, ¿no? Entonces, cuando tenemos que P1 más 2n cotangente de teta es igual al Pn que queremos que sea igual a P1. Esto sí, solo si 2n cotangente de teta fuera igual a 0, ¿no? Esto de aquí, en la cotangente de teta, ¿dónde va a tener ceros? La cotangente de teta, si se acuerdan, tiene los ceros en pi medios, ¿no? Si teta es como k pi medios, es decir, si teta es R pi con R racional, con este 2 ya la armamos, ¿no? Y par, ¿no? Entonces ya con eso tendríamos los ceros de la cotangente, ¿no? Eso garantiza que la teta, en este caso, la teta órbita de P1 es finita y periódica. Si no, caso contrario, si no es conmensurable, entonces la teta órbita es densa, ¿no? Como lo hicimos en el círculo.
Entonces, pues es interesante primero cómo la misma metodología básica nos da el mismo resultado esencialmente en los dos espacios, en el círculo y en el toro plano, en la mesa desdoblada con el truco de Katok-Semliajov. Y bueno, ¿no? Billares en el círculo y en el cuadrado tienen una dinámica más o menos equivalente. Ahora, ¿qué pasa si se lo aplicamos ese mismo truco a otro polígono, ¿no? Digamos un triángulo que andábamos hablando el otro día de mesas triangulares y demás. Entonces, si el triángulo fuera regular, esta figura se cerraría, ¿no? Y podríamos teselar el plano, es decir, tener el plano separado en un montón de regiones triangulares, y podríamos jugar al juego del billar en un hexágono, por ejemplo, ¿no? Entonces, jugar al billar en una mesa cuadrada y en un hexágono es la misma cosa. Un hexágono que tiene algunos lados identificados, ¿no? ¿Este quién es? Entonces vamos a ver en la siguiente sesión qué pasa si identificamos, por ejemplo, este con este, este con este y este con este, ¿no? ¿Qué figura nos va a quedar, ¿no? ¿Y qué pasa si jugamos en un octágono? Obtenido por identificar el Katok-Semliajov, ¿qué pasa con un octágono, ¿no? O sea, ¿qué pasa si nuestra mesa triangular fuera isósceles, ¿no? Entonces, este ángulo, si este ángulo es de la forma theta igual a 2 pi sobre n con n natural, entonces este ángulo, cuando hagamos el truco de Katov-Semliakov, va a construir un polígono, ¿no? Entonces, para n igual a 8, vamos a ver que obtenemos una dona doble. Pero plana, para n igual a 5, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Qué pasa si pegan ustedes pentágonos? ¿Qué pasa si pegan, si tratan de teselar el plano pegando pentágonos de alguna forma, ¿no? Hagan el experimento en casa. Pero lo que va a resultar es que este espacio no es plano, no es exactamente plano, tiene curvatura. Cuando uno lo hace con papel, empieza a ponerse interesante. Y pues es un espacio que ya no tiene geometría plana, sino hiperbólica, y que vamos a estar visitando más adelante en el curso. Entonces, hay distintos espacios planos que podemos hacer utilizando ese truco de Katov-Semliakov, que básicamente es identificar las fronteras de algún polígono regular, ¿no? Ahora, en el fondo lo que estamos haciendo es ejemplos muy particulares de un concepto más general algebraico, que se llama acciones de grupo, ¿no? Tengo un espacio y lo que voy a hacer es utilizar un conjunto de transformaciones que generan un grupo, y esas las voy a utilizar para
en el caso que tenemos que son transformaciones, voy a transformar todos los puntos del espacio y voy a inducir una relación de equivalencia. Esa relación de equivalencia, decíamos, induce una partición en clases de equivalencia, y ese nuevo espacio, que es el espacio de órbitas, el espacio de configuraciones, se les llama también, a veces tiene una geometría interesante, no siempre, pero cuando tiene una geometría interesante, pues vamos a ver que los casos de superficies planas podemos generalizarlos en términos de esa idea de los las acciones de grupo. Pero bueno, por hoy parémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión. This movie that I really like.